Saludos a todos de nuevo, mi nombre es Jesús Barón Cruz y en este capítulo de composición con After Effects vamos a generar un efecto de tiempo congelado dentro de un entorno tridimensional utilizando las propiedades 3D que nos ofrece el programa y el pincel de rotoscopía para separar al personaje de su fondo. Así que vamos a empezar importando el material con el que vamos a trabajar botón derecho del ratón, importar, archivo concretamente estas dos fotografías descargadas de Pixabay Colocaré los enlaces en la información del vídeo por si queréis usar las mismas. Confirmamos. Generamos una nueva composición. Composición. Nueva composición. En mi caso, con los valores que solemos usar, vosotros ajustarlos. Como necesitéis, pulsamos en aceptar. Para confirmar. Y empezamos añadiendo la imagen del fondo sobre la composición. Para ello pulsamos el botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos en ella. Ahí la tenemos. Y empezamos a realizar las diferentes secciones de nuestro escenario. En primer lugar, activamos las propiedades tridimensionales, como veis, pulsando en el icono. Vamos a buscar el efecto CC Power Pin. Arrastramos y soltamos sobre la imagen. A continuación, marcamos esta opción de aquí, como veis, y vamos a desplazar los puntos de ese contorno concretamente de las esquinas como veis para ajustar la perspectiva y modificar esta imagen vamos a intentar que quede este punto en la esquina superior izquierda así que vamos desplazando como veis poco a poco hasta tenerlo en esa posición hacemos lo mismo con este de aquí en este caso vamos a desplazarlo un poco más hacia abajo y podemos modificar también los de la sección de la derecha para corregir la perspectiva y obtener un resultado más ajustado en nuestro entorno, más o menos por aquí. Vamos a ajustar un poco este de aquí, retocamos. Más o menos así nos puede servir. Continuamos con otra imagen. Así que vamos a ocultar esta de aquí, luego construiremos el entorno final. Regresamos a proyecto, arrastramos nuevamente la imagen, soltamos aquí, añadimos Power Pin, marcamos el LAN Stretch y a continuación pulsamos y arrastramos, como veis en este caso, para definir la perspectiva, pero en la zona de la izquierda. Vamos a recortar también esta sección de la columna. Así que vamos arrastrando también este de aquí más o menos. Así nos puede servir. Un poco más por aquí. Perfecto. Y ya tenemos estos dos elementos. Vamos a marcar las propiedades 3D también del último que acabamos de añadir. Y vamos a modificar su rotación para construir el escenario. Así que seleccionamos el de la parte inferior, por ejemplo, pulsamos la tecla R, colocamos en rotación en I 45 grados, pulsamos Enter para confirmar, seleccionamos la superior, pulsamos la tecla R también y colocamos menos 45 grados en ese eje I. Ahora ya sí. Ahí lo tenemos. También necesitamos desplazar, así que vamos a mostrar los dos elementos y vamos a ajustar la posición para encajarlos en la parte central. Seleccionamos el de la parte superior, pulsamos la tecla P y arrastramos con el botón izquierdo del ratón en el eje X, como veis, hacia la izquierda más o menos. Vamos a dejarlo por aquí, luego ajustaremos. Seleccionamos el de la parte inferior, pulsamos la tecla P, desplazamos. También vamos a colocarlos un poco más en el centro. Por ejemplo, aquí corregimos esta posición y ya tenemos ambos. Fijaros que esta perspectiva no está bien recortada, así que regresamos al de la parte inferior y trabajamos nuevamente con ese Power Pin. Seleccionamos el efecto y modificamos. La posición de este manejador, como se puede apreciar, ahí lo tenemos. De todas formas, va a ir una columna que va a ocultar esta parte central. Así que continuamos con nuestro proyecto, regresamos al módulo. A continuación, arrastramos nuevamente esta capa y soltamos sobre la composición. Vamos a realizar un recorte de esta sección de aquí. Para ello, vamos a usar la herramienta pluma directamente así que pulsamos en la parte inferior pulsamos en esta esquina también aquí aquí y para cerrar en el punto inicial desplazamos para ajustar más o menos así está bien en la parte superior también un poco realizamos la rotación para ello seleccionamos marcamos las propiedades tridimensionales pulsamos la tecla R en este caso, como veis, vamos a darle 45 grados en ese eje y. Ajustamos también un poco la escala para adaptarlo al tamaño de nuestro escenario y también para corregir esa perspectiva. Así que seleccionamos, pulsamos la tecla S y vamos a modificar la escala en este caso solamente en el eje X. Así que desactivamos la cadena y arrastramos. Vamos a darle más o menos este tamaño que tenemos aquí. Así está bien. Posicionamos, voy a cambiar a la vista superior y desde aquí vamos a modificar esa posición para colocarlo centrado. Fijaros que también podemos corregir la posición de los elementos que hemos generado anteriormente. Voy a desplazarlos un poco más hacia la derecha, así mejor. Y este de aquí seleccionamos, pulsamos la tecla P y vamos a colocarlo ligeramente hacia atrás y un poco más a la izquierda realizamos un nuevo recorte en este caso volviendo a importar la imagen arrastramos y soltamos ocultamos todas estas de la parte inferior vamos a cambiar a la vista de cámara activa trabajamos nuevamente con la pluma pulsamos en esta esquina de aquí en esta de aquí y vamos a dejar esta forma completamos por aquí y cerramos en ese punto inicial más o menos así nos puede servir seleccionamos activamos propiedades 3d pulsamos la tecla r rotación menos 45 grados vamos a escribirlo directamente ajustamos la escala seleccionamos pulsamos la tecla s desactivamos la cadena y e incrementamos más o menos así nos puede valer cambiamos a la vista superior y vamos a posicionar en relación al otro elemento que tenemos a este de aquí así que seleccionamos pulsamos la tecla P y modificamos como veis en el eje Z y en el eje X así nos puede servir cambiamos a cámara activa y revisamos que esté bien parece que está todo bien encajado como veis Vamos a añadir una cámara para poder desplazarnos en el entorno, así que capa nuevo cámara, pulsamos en aceptar para confirmar, vamos a aproximarnos un poco seleccionando la cámara, pulsando la tecla P y vamos a desplazar, en este caso en el eje Z, pero también vamos a modificar el punto de interés, ya que si no, luego nos puede dar algún problema, así que pulsamos en la flechita, pulsamos para expandir. Y como veis, en punto de interés vamos a desplazar en ese Z, más o menos un valor de 1000 o 2000. Está bien. Y ya tenemos aquí nuestro entorno para que veáis cómo funciona. Vamos a modificar la posición de la cámara. Ahí lo tenemos. Como veis, funciona bastante bien. Podemos realizar, eso sí, desplazamientos ligeros, porque si no, se muestran algunas inconsistencias de la parte inferior. Y también se desprende demasiado la perspectiva, así que ajustaremos con valores, vuelvo a repetir, reducidos, que no sean demasiado elevados. Y vamos ya con nuestro personaje que tenemos aquí. Así que cerramos, minimizamos todas esas capas. Añadimos, arrastrando y soltando, la otra imagen que hemos importado. Activamos propiedades 3D, seleccionamos, pulsamos la tecla R, vamos a modificar la rotación en el eje Z, como veis, más o menos así. Nos puede servir. Volvemos a seleccionar, pulsamos la tecla P y arrastramos en el eje Y para colocar, revisamos desde la vista superior, como veis, ahí aparece recortado, así que vamos a aproximarlo. Un poco más, seleccionamos, regresamos a la cámara activa, aproximamos en el eje Z, así está perfecto, y procedemos a recortarlo utilizando el pincel de rotoscopía, así que seleccionamos, pulsamos con esa herramienta de selección dos veces sobre la capa, como veis, para acceder al modo interno. Y desde aquí seleccionamos la herramienta pincel tipo rotoscopía. Tiene que aparecer esta barrita en la parte inferior para poder trabajar con ella. Y lo único que tenemos que hacer, como ya sabéis, es pulsar y definir la parte interior que queremos mantener. Como veis aparece un contorno alrededor. Podemos soltar y volver a pulsar arrastrando con el botón izquierdo del ratón para seguir sumando áreas. Más o menos así, yo creo que nos puede servir. Aunque va a quedar algún pequeño detalle, pero podéis trabajar un poco más en ellos para mejorarlo. Y con esto ya podemos finalizar con ese recorte. Eso sí, necesitamos desplazar esta barra de la parte inferior hasta el final para que se mantenga ese recorte. Si no, llegado ese punto del segundo uno, desaparecería y aparecería todo el fondo de la imagen así que como veis pulsamos arrastramos y soltamos hasta el final regresamos al proyecto pulsamos en la flechita proyecto y desde aquí pulsamos dos veces en esa composición 2 y aquí tenemos ese recorte realizado vamos a ajustar un poco la escala seleccionamos pulsamos la tecla s arrastramos ligeramente volvemos a seleccionar pulsamos la tecla p y desplazamos para colocar Así está bien. Y vamos a modificar un poco la apariencia, así que volvemos a controles de efectos. Aquí vamos a modificar las propiedades de ese pincel de rotoscopía. Voy a ajustar el desplazamiento del borde, como veis, hacia el interior para hacer desaparecer esa pequeña línea que aparece en todo el contorno. Así mejor, también podemos incrementar un poco el calado, no demasiado, porque si no vamos a hacer desaparecer los elementos. Y más o menos con este ajuste nos podemos quedar. Vamos a modificar también las propiedades de luminancia y tonalidad. Para ello seleccionamos el efecto tono-saturación, arrastramos y soltamos sobre la imagen. Voy a quitarle un poco de saturación. Así mejor. Vamos a revisar el tono original. Como veis, voy a desplazarlo ligeramente hacia la derecha, un poco menos, así perfecto. Introducimos también brillo contraste, arrastramos y soltamos sobre la capa, y aquí vamos a incrementar el brillo y reducir el contraste un poco, así se integra, como veis, mucho mejor. Continuamos con el efecto de partículas para lo que vamos a utilizar Bubbles. Así que añadimos una nueva capa sólido, capa nuevo sólido, mismas dimensiones que la composición, color blanco, pulsamos en aceptar y buscamos el efecto CC Bubbles, arrastramos y soltamos sobre ese sólido blanco y aquí tenéis el resultado. Obviamente lo vamos a ajustar, pero es para que lo veáis, con ese desplazamiento de las burbujas. Hacia la parte superior voy a cambiar la previsualización a la mitad para que vaya un poco más rápido. Y vamos a empezar a trabajar con estos elementos. También voy a ocultar estas capas de la parte inferior. Y vamos a modificar a Fade Outwards. Vamos a ajustar también ese amount el speed lo reducimos también la amplitud y la frecuencia incluso la podemos eliminar esta última activamos de nuevo las capas reducimos un poco más el tamaño de los elementos más o menos así nos puede servir vamos a aplicar también el efecto desenfoque rápido aplicamos un poco de desenfoque así perfecto y revisamos el resultado deberíamos de tener esas partículas ascendiendo hacia arriba Ahí lo tenemos. Vamos a continuar con el desplazamiento de la cámara. Vamos a aplicar un panning lateral para obtener esa visualización del carácter tridimensional del entorno. Y también vamos a ajustar un poco ese desplazamiento vertical. Ahí tenéis esas partículas. Así que seleccionamos la capa que contiene la cámara, pulsamos la tecla P, pulsamos sobre el cronómetro del atributo de posición vamos a desplazarla en el eje x más o menos por aquí también un poco en el eje y no demasiado porque vuelvo a repetir aparecerían los detalles de esa parte inferior nos colocamos más o menos en el segundo 5 aunque podemos llevarlo al final yo lo coloco en el 5 para que tengamos la previsualización en el tutorial pero vuelvo a repetir que si vosotros lo col queréis colocar el punto final en el 10 Perfecto. Y aquí vamos a desplazar hacia el otro lado. Más o menos así está bien. Un poco hacia arriba. No demasiado porque como veis también aparecen esos detalles. Así que lo podemos dejar aquí. Y este es el desplazamiento final. También podemos observar cómo las partículas... quedan posicionadas fijas en el entorno, lo que podemos hacer es modificar el tamaño de esa capa y activar las propiedades 3D, así que como veis pulsamos sobre ella, seleccionamos, pulsamos la tecla S, modificamos su escala, vamos a revisar desde la vista superior dónde está posicionada, vamos a colocarla delante de nuestro personaje, así que seleccionamos, pulsamos la tecla P, arrastramos. En el eje Z, más o menos para que quede en esta posición de aquí. Regresamos a cámara activa y para encajar los elementos vamos a reducir el tamaño de esas burbujas, así que reducimos un poco más. Aunque tenemos, como veis, el valor mínimo de 1, así que vamos a modificar ese Bubble Amount. Y ajustamos por aquí. Voy a ajustar también un poco más la escala pulsando la tecla S. Con cuidado para que no llegue a ese extremo. Como veis aquí tendríamos que ajustar un poco más. Incluso podríamos hacerlo solamente en el eje X ya que va a funcionar. De igual forma, voy a seleccionar, pulsamos la tecla P, desplazamos. Y como veis, no llega a ese extremo, así que todo perfecto. Y con esto tenemos nuestro efecto, podemos añadir desenfoque de movimiento, aunque el desplazamiento es bastante sutil, así que no se va a notar demasiado. También podríamos colocar más elementos en ese entorno tridimensional con las metodologías que hemos estudiado para ofrecer una perspectiva un poco más amplia y para también incrementar la profundidad. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.